Sindicatos de maestros fueron los únicos que respaldaron a los escoltas de la Unidad Nacional de Protección UNP en Arauca. Exigen al Gobierno Nacional no dejar solos a estos profesionales de la seguridad. El sindicato de los docentes en el departamento de Arauca también apoyaron a los escoltas de la Unidad Nacional de Protección UNP en este departamento. Repudio quizás es la palabra más exacta que podemos nosotros exteriorizar en este momento. Repudio ante esos hechos vehementes y locos por parte de sectores que buscan precisamente acabar con la estabilidad del país. Nosotros repudiamos este hecho y exigimos del Gobierno Nacional un accionar verdaderamente responsable que salvaguarde la vida no solo de los amigos escoltas, sino de toda la población, especialmente de los líderes sociales y sindicales que han venido pues, diezmándolos últimamente, y eso nos tiene completamente en un caos social que va precisamente a no sé qué rumbo, y el gobierno no toma cartas precisas en este asunto. El dirigente sindical de ACEDAR, Francisco Rojas, manifestó que con estas amenazas contra los escoltas de la UNP también serían objetivo militar sus protegidos. Usted lo está diciendo. Si colocan como objetivo militar a las personas que nos protegen, a los líderes sociales, imagínese en qué posición nos encontramos. Por eso no dudamos en ningún momento en acompañarlos en esta acción en la cual estamos pidiendo a la sociedad, al pueblo, en este caso al pueblo de Arauca, que le prestemos apoyo a estas personas que, si bien es cierto, están ganándose un salario, están protegiendo una vida de unas personas que están dedicándole su vida al bienestar de la sociedad. El líder sindical le hizo un llamado a la Unidad Nacional de Protección, UNP, para que le dé una pronta solución a sus escoltas. A la Unidad Nacional de Protección, que por favor atienda el clamor de las empresas que de ellos mismos terciarizaron para que les puedan solucionar este problema. No los dejen quietos y que no se vayan a ubicar solamente en el lado de mandar unas coronas o unas lamentaciones cuando eso no se necesita. Aquí se necesita es protección adecuada y debida. Cuenten, compañeros escoltas, que aquí en la Asociación de Arauca Cedar tienen unos compañeros, unos maestros decididos a prestarle el apoyo donde se encuentren, porque conocemos lo que es el trabajo y la responsabilidad de ustedes. El sindicato de los educadores de Arauca Cedar fueron los únicos que respaldaron a los escoltas de la UNP en el departamento de Arauca.